Hola gente de YouTube, en el día de hoy, les traje una crítica hacia Peppa Pig. Esta crítica la tenía planeado, pero también ustedes votaron en mi comunidad. Así que aquí está. Después díganme qué quieren para el próximo video. Antes de comenzar, recuerden, esta es mi opinión personal sobre la serie. Si no te gusta este video, te invito a que te vayas. Si les gusta esta serie. Bueno, los respeto. Aquí voy a hablar sobre los personajes, sobre la trama, las temporadas, un poco de Discovery Kids, las cosas malas que tuvo esta porquería y lo único bueno. Yo no busco pelea, pero es algo mala. Bueno, sin más que decir, comencemos. Para los que no conocen, Peppa es una cerdita que le gusta saltar en los charcos de lodo y usa su oso Teddy. También ella tiene un hermanito menor, llamado York. A él le gustan los dinosaurios y jugar con Peppa. También nos encontramos con mamá y papá cerdito, aquellos que son los padres de Peppa. Y después aparecen los abuelos de Peppa y York. Además de la familia cerdito, nos encontramos también con más personajes. Susy Oveja, la mejor amiga de Peppa, Dani Perro, el que le gusta mucho el fútbol, Pedro Pony, el que le gusta dormir, Rebeca Liebre, la que le gusta mucho las zanahorias. Candy Gata, Emilia Elefante, Molly Top, José Jirafa, Zoe Zebra, Freddy Zorro, entre otros. La señora Gacela, es la maestra de la guardería. La señorita Liebre, la que trabaja mucho, el señor Toribio, el que arregla la calle junto a sus compañeros, el gran perro, el que trabaja en una estación de servicio, entre otros. La serie fue estrenada por primera vez en Discovery Kids, fue el 29 de abril. Con su bumper, mostrando un promo. Lo único bueno de la última mejor época era cuando Peppa Pig no era tan popular y tan sobreexplotada. Pero aquí dejo la promo que aparece a continuación. Pero desde que empezó la época de 2016 a 2021, en mi opinión fue la peor época. Ya que la puerca tuvo mucho sobreexplotación. Pero seguía la serie Doki. Pero lamentablemente fue cancelado el 31 de diciembre de 2019. Eso era una de las cosas que no me gustó de Discovery Kids. Aunque Doki fue una buena mascota, siempre va a estar en nuestros corazones. Ahora sí crítica. Peppa es una mala serie. Aquí voy a dar las razones por qué es una serie demasiado mala. En un lugar, Peppa tuvo muchos personajes molestos en sus primeras temporadas y hubo algunos capítulos que fueron muy malos. Aquí pongo los personajes molestos. Empecemos. Peppa. Esta personaje es molesta porque maltrataba a su hermano, enseñaba a los niños ser amigos de las arañas y a pelear. Lo peor era cuando también le dijo papá malo a papá cerdito. Esta es una de las personajes que más detesto. Calificación, menos 1000 de 10. York. Este personaje también es molesto, porque es un llorón, no habla casi nada, y no para de hablar sobre dinosaurios. Y por eso él fue maltratado gracias a la puerca maldita. Calificación, menos 10 de 10. Mamá cerdita. Es un poco molesta, porque no hace nada cuando Peppa maltrata a su hermano. Solo la mira. Excepto en el capítulo del balón. Pero me gusta un poco. Calificación, 6 de 10. Papá cerdito. Este es más molesto que mamá cerdita. Porque él piensa que todo va a salir bien, cuando en realidad es mentira, es que todo le sale mal. Calificación, 2 de 10. Susy Oveja. Es la peor amiga de Peppa. Tuvo un mal comportamiento en el capítulo llamado, discusión. Y se pone más molesta en el capítulo de los países. Calificación, menos 100 de 10. Abuelo cerdito. Es el peor abuelo del mundo. En primer lugar, se queja de tonterías, como cuando le quitaron la estampilla, también se quejó lo de los gnomos, ya que él no quería. Calificación, 0 de 10. Pedro Pony. Se puso muy molesto en el capítulo de los países. Además es muy dormilón, siempre llega muy tarde en la escuela. Sin más que decir, este es el más molesto de los amigos. Calificación, menos 500 de 10. Edmond Elefante. Bueno, en mi opinión, detesto a este personaje. Se cree el más inteligente. Y no deja responder a otros personajes. Por esa razón, de calificación, 1, 5 de 10. Richard Liebre. Bueno, es peor amigo de York.
ya que llora mucho, se peleó con él, en el capítulo de jugar en la zona de juegos, en donde no quería compartir su dinosaurio y arruinó la arena. Calificación menos 5 de 10. Esos son personajes molestos para mí. Los únicos personajes que se salvan son Chloe, la prima de Peppa, Danny Perro, la señora Gacela, la señorita Liebre, José Jirafa y abuelo Liebre. Bueno, esos fueron personajes molestos y salvables de la serie. Ahora vamos a hablar sobre los capítulos. Muy bien, aquí voy a decir todos los capítulos malos de Peppa. Así que, aquí vamos. Los peores capítulos. En un capítulo, Jorg encontró una araña y se la llevó a la casa de muñecas para jugar con Peppa. Y cuando ella vio la araña, se fue corriendo para decirle a sus papás. Pero un rato después, Peppa ya no le temía a las arañas. Entonces se hizo amiga de él y la llamó el señor Patas Flacas. Lo peor, nos enseñan a hacer amigos de las arañas, cuando en realidad algunas arañas son venenosas. En otro capítulo, la familia Pig decidió hacer un picnic. Así que prepararon todo. Cuando llegaron allí, todo iba bien. Pero la abeja interrumpió el momento de mamá cerdita, y después pasó lo mismo, pero con papá cerdito. Mientras tanto, Peppa y George tiraban pan a los patos. ¿Pero qué pasó? No quedaba más pan, pero apenas volvió papá cerdito y a Peppa se le ocurrió dar lo que tenía papá cerdito. Y Peppa quitó la torta de papá cerdito y le dio a los patos. Por eso este capítulo también no lo puedo soportar. En otro, todos los amigos de Peppa estaban disfrazados de los países. Porque era el Día Mundial Internacional de los Países. Con la señora Gacela, ensayaban una canción para todos los papás. Cuando sonó la campana, todos salieron a jugar. Por ahora todo iba bien. Mientras Pedro Pony, George, Richard y Edmond jugaban tranquilos en la arena. Hasta que Susy Oveja interrumpió el momento diciendo que ya era su turno, y ahí comenzó la pelea. Todos estaban en mala situación, ya que se metieron muchos en la pelea. Pero gracias a la señora Gacela, pudieron parar. Esos tres capítulos fueron muy molestos para mí. Ahora se viene lo único bueno que tuvo Peppa Pig. Lo único bueno de Peppa Pig son los IP y los memes. Eso fue lo que me gustó. Porque los IP y los memes me hacen reír bastante. Por ejemplo, como estos. Bueno, eso fue lo único bueno de esa serie. Ahora aquí doy mi opinión sobre todo. Bueno, en mi opinión, la serie nunca debió transmitirse ya que Peppa enseña mal a los niños. No entiendo por qué Peppa Pig era sobreexplotada, ya que no dejaba transmitir a otras series. Los capítulos fueron muy molestos, y sus personajes también. Calificación en toda la serie, le pondría un menos 1.000.000 de 10. Pero tuvo lo único bueno. Bueno, eso fue todo, este video solo lo hice con mi opinión personal, este video no se hizo para buscar pelea o denunciarme. Es la verdad de esta serie. Para el próximo video que quieren, díganme en sus comentarios. Si te gustó este video ponle like y suscríbete a mi canal, no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Bueno, entonces sin más que decir adiós, bye. We'll be right back.